Veneçuela ha liderat un canvi geopolític a la regió que ha significat avenços, avanços impensables que qüestionen la hegemonia de Washington en termes polítics i el seu lliure espoli de recursos a través de tractats de lliure comerç. La República Bolivariana de Venezuela és depositària de la principal reserva mundial de petroli, grans reserves de gas, biodiversitat, aigua dolça i minerals estratègics que els Estats Units podrien gaudir a la seva lliure disposició. Cuando el imperio habla en los términos que habló hoy contra Venezuela, es porque explicita ante el mundo que no solo va a hacer lo que ya estaba haciendo, financiando la contra, financiando a los grupos subversivos, los grupos desestabilizadores de la democracia venezolana, sino que va a más. No sabemos qué consiste el ir a más, pero que va a más. Y va más contra todos los pueblos latinoamericanos. Si hay una amenaza en el mundo, si hay una amenaza contra los pobres, si hay una amenaza que a mes mata, roba y viola, eso es el imperialismo que representa los Estados Unidos. Sabemos que ellos, quiénes son y a quienes representan, y los gobiernos títeres que los secundan, pero se meten con Venezuela y se meten con la revolución latinoamericana, se meten con la revolución bolivariana, y militantemente nuestros pueblos estaremos al lado de Maduro, al lado del pueblo de Venezuela. Nuestras revoluciones son imparables, nuestros pueblos triunfarán, basta el imperio. Y en este caso no nos queda más que decir, Maduro, dale duro, los yanquis no pasarán. L'imperialisme ha de saber que no pot marcar la pauta, que no pot dir el que s'ha de fer a Amèrica Llatina. Seran els pobles llatinoamericans els que prendran les seves decisions. Venezuela és un país de paz. Venezuela no ha salido a hacer guerra a ninguna parte. Venezuela ha salido a libertar naciones. Por lo tanto, hoy Venezuela sigue luchando por la paz y está decidida a que el yanqui no entre en Venezuela. El yanqui que se vaya para su tierra. El yanqui que salga de donde ha estado invadiendo y que se vaya para su tierra. Yanqui Obama deroga el decreto ya. L'imperialisme yanqui ha intentat sempre esclafar qualsevol grup llibertari a Amèrica. Cops d'estat, dictadures, genocidis, invasions. És la democràcia gringa, és la pau del capitalisme. Les bases militars yanquis es multipliquen per tot el continent. Perú, Paraguai, Colòmbia, Honduras, Puerto Rico. Parlen de pau i de democràcia, però només ofereixen mort, dictadures i misèria pel poble. Venezuela promou la unitat dels pobles d'Amèrica Llatina i el Carib i treballa incansablement per aconseguir que Amèrica sigui un territori de pau. Venezuela se respeta. Vaya a liderar, carajo, yanquis de mierda.